Chano Bogarín, porque se va a presentar en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita. Mira. De mis desiertos yo te espero. Bueno, Charo, el gusto de estar contigo en este momento de tu carrera donde estás lanzando un material propio, individual en este caso. Quiero que me cuentes un poco, bueno, ¿cómo estás viviendo este presente? Te conocemos por Tonolé con todo lo que significa esa música, pero ahora, bueno, un nuevo camino, ¿no? También. Este es un nuevo camino, es un camino que implica una travesía como solista, acompañada de músicos marplatenses, de músicos de Buenos Aires, de trabajar 17 años y seguir trabajando con Tonolec, los cantos originarios, la mixtura con la música electrónica. La propuesta de este sonido es un sonido totalmente limpio, opuesto al de Tonolec, que tiene la electrónica, y donde se usan elementos acústicos como un contrabajo, ronrocos, un cuatro venezolano, donde se habla de ritmos de Latinoamérica y de historias que atraviesan a Latinoamérica. Eso es lado B de las historias latinoamericanas, de personajes como Diego Rivera, como Frida Kahlo, pero que nadie conoce. De aquí en adelante, ¿cómo está planeado? ¿Ya tenés fechas? ¿Vas a viajar? ¿Vas a empezar a recorrer países con esta música? Así es. Bueno, ahora estamos entrando en octubre, 21 de octubre a las 21 horas en la Usina del Arte. Queda la invitación para ustedes. Totalmente gratuito el show. Ahí pueden adquirir también el disco de La Charo. Y luego en noviembre hacemos Tucumán, Salta, luego nos vamos para Mendoza, San Luis, San Juan, quizás nos cruzamos a Chile, y diciembre ya nos encuentra en Chaco y Formosa. Así que bastante nutridita la agenda y seguramente se irán adhiriendo más fechas.